Buen lunes, bienvenidos a TDC Noticias. Aquí estamos. El calor de enero sigue estando entre nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen lunes, bien. Buen comienzo de semana para todos en el sur de la provincia de Santa Fe. Una mañana que había comenzado bastante fresquita en nuestra ciudad. Lindo, lindo, exactamente. Con el correr de las horas, bueno, nos fuimos acercando a estos 24 grados que de cualquier forma hacen una temperatura agradable. Claro que sí, para comenzar la semana, para empezar a trabajar de vuelta, siempre es bueno. Y nosotros comenzamos a trabajar de esta manera con los títulos de TDC Noticias. Dos hermanos oriundos de Correa murieron ahogados en el río Carcaraná, una tragedia que golpeó a las dos comunidades que mencionábamos recién. Y vamos a compartir el testimonio del ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, haciendo alusión a una reunión que mantuvo el gobernador con presidentes comunales e intendentes. Asinra planteó su posición con respecto al tema de las actividades que ya están funcionando con este nuevo grupo inversor en Basali, pero ha marcado diferencias con la UON, dice que no lo han invitado. ¿Saben qué? Se podrán anotar en Firmat, se viene la gran maratón nocturna de Sonder en Rosario con muchos participantes. Bueno, pueden ir aquí a un negocio. Y estuvimos en la colonia de Villa Mugueta, allí todas las mañanas los más pequeños disfrutan de diferentes actividades en el predio de Eduardo Hertz. Y vamos a meternos en la dura noticia que ha dejado el río Carcaraná y una familia de Correa. Son dos hermanos los que fallecieron ahogados en un fin de semana que enlutó el complejo balneario. Un hombre y una mujer que habían ido a pasar la tarde del sábado y en familia fueron quienes intentaron rescatarlos, pero murieron a estos dos hermanos. Hay que decir que la intensa búsqueda de esta mujer de 28 años que se arrojó a las aguas del Carcaraná para intentar rescatar a su hermano que se ahogó la tarde del sábado culminó ayer al ser hallada, también sin vida, esta mujer. Ambos pertenecían a la localidad de Correa. Su cuerpo fue hallado a las 14 por los rescatistas que estaban trabajando junto a un montón de grupos de rescatistas, bomberos, policía, todos, inclusive un helicóptero, para tratar de encontrar el cuerpo. Fue observado por familiares en cercanías de un puente de la Ruta Nacional 9, a unos 400 metros del lugar donde desapareció tras su desesperado arrojo para salvar al hermano. El hombre había ingresado al río con su sobrina de 7 años en brazos y al comenzar a hundirse logró mantenerla en la superficie hasta que familiares que se encontraban en la orilla le acercaron una rama para sacarla del lugar sana y salva. Pero él no pudo mantenerse en pie y se sumergió. Allí fue cuando la mamá de la nena rescatada, se tiró para auxiliarlo, la hermana, y terminó de la peor manera. El cuerpo del hombre, identificado como Enzo Norberto Acosta, quien tenía 37 años, fue hallado por bomberos voluntarios de Carcaraná el mismo día, en la zona donde estaba allí la familia y que había elegido pasar la tarde. La búsqueda de la mujer, de nombre Mónica Mabel Mercedes Falena, llevó más tiempo del esperado hasta que finalmente fue localizada. Con respecto al sector de búsqueda, fue amplio, dijeron los bomberos a través de la palabra de Walter Corsetti. Lo extendimos hasta Oliveros, por agua y por aire libre, poco antes de registrarse el hallazgo de la mujer y tras precisar que el episodio se había producido en la zona de bajada de lanchas, que es la que está en cercanías a la Ruta 9. El cuerpo fue encontrado por un familiar en la proximidad del puente. El hombre estaba pasando un día de descanso junto a su familia. Se internó en el río en la zona del puente sobre la Ruta 9 para el lado de la autopista Rosario-Córdoba, indicó alguien que estaba allí. El cuerpo fue encontrado minutos más tarde. El caso está a manos del fiscal de turno de Cañada de Gómez, quien dispuso trasladar los cuerpos al instituto legal correspondiente, lógicamente, para hacer la autopsia. Y según los primeros testimonios recabados, ambas personas se encontraban la tarde del sábado en la zona junto a sus hijos, amigos de la familia, cuando el hombre se arrojó al río, no logró salir a flote en momentos en el que el resto de la familia permanecía en la orilla y su hermana se arrojó para intentar rescatarlo y terminó desaparecida, aunque no fue confirmado. Se supone que ambos no sabían nadar. Cambiamos de tema, en este caso vamos a hablar del gobierno de la provincia de Santa Fe, que va manteniendo diferentes reuniones. En este caso, el mismísimo gobernador recibió el foro de intendentes y presidentes comunales santafesinos. Tras la reunión, nosotros pudimos dialogar con Esteban Borgonovo, que es el ministro de Gobierno, y además José Freire, el exintendente de Venado Tuerto. El gobierno provincial vimos con mucho beneplácito que hoy ya discutiéramos no si se trata o no una norma, sino sobre el contenido. De hecho, recibimos algunas propuestas para incorporar, quedamos en enviarles el borrador apenas lo tengamos más o menos preparado y en seguir conversando en reuniones
en el futuro. Así que me parece un día muy importante y muy provechoso. La realidad es la que nos ordena a todos. Entonces, si los gobiernos locales tienen dificultades financieras, si nos solicitan auxilios de carácter extraordinario y nosotros no estamos en condiciones de dárselos, si no contamos a su vez con esa herramienta, evidentemente tenemos un objetivo común. Nuestro gobernador ha sido muy claro desde un primer momento de su intención de fortalecer los gobiernos locales, él lo repite a cada momento, que a los municipios y comunas le vaya bien, es que le vaya bien a la gente de cada una de las comunidades y el gobierno provincial tiene que estar en sintonía con eso. En esa agenda común hablamos de la situación actual que están teniendo cada uno de los gobiernos locales y que venimos dando cuenta, compartiendo con muchos de ustedes de lo que está pasando en distintos puntos de la provincia, en cada localidad, y también obviamente de parte nuestra comentarles cómo está la realidad de las arcas provinciales, la situación que tenemos, los desafíos que tenemos por delante. Algo que repitieron en común todos los presidentes comunales e intendentes, como lo han planteado desde otros espacios, que todos estamos sufriendo esta situación y que hay que encontrar herramientas extraordinarias para atender la urgencia en el cortísimo plazo, pero también hay que encontrar herramientas y ponernos de acuerdo en herramientas para el mediano y el largo plazo. Claramente queremos proyectar a futuro en esto. Tenemos un presupuesto como herramienta que en realidad nos deja muy condicionados porque nos saca partida ahí donde tendríamos que actuar, tema alimentario, tema sanitario, por ejemplo, y en otras tenemos que actuar con mayor intensidad. Entonces, esa tiene que ver con las herramientas que estamos tratando de debatir en la legislatura y las propuestas pueden ser corregidas, mejoradas, ampliadas, pero que hay que encontrar herramientas y respuestas a lo que necesitamos. Vamos a meternos en el tema basal y vamos a dialogar con Carlos Ahumada, que es representante de ASINRA. Recordemos que la UOM es uno de los gremios mayoritarios y el minoritario es ASINRA, que tiene entre 15 y 16 empleados. Carlos Ahumada nos está escuchando. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bien, algunos medios levantaron una noticia que tiene que ver con que ustedes han planteado su posición con respecto a que no han sido, por lo menos, invitados a la firma de este convenio. ¿Me corregirás o dirás si realmente estoy en lo acertado? No, estoy en lo acertado. Bien, ¿qué perspectiva tienen, qué mirada tienen ustedes de este tema? Bueno, nos parece positivo que mantener la fuente laboral. Lo que nosotros planteamos es que no fuimos invitados ni notificados del acuerdo, que es un acuerdo privado que han homologado después en el Ministerio. Bueno, y nosotros no estamos ahí para evitar confusiones. No estamos representados nuestros afiliados ni incluidos ni involucrados en el mencionado acuerdo. En las anteriores situaciones que se pueda dar alguna firma de algún convenio, ¿ustedes estuvieron invitados y fueron parte de eso? Sí, en anteriores situaciones Carlos, invitados y fuimos parte del expediente del Ministerio. Carlos, nos contaba que los afiliados no son parte de este convenio. ¿Cuál es la situación de esos empleados que están afiliados a ASINRA en Basali? ¿Están trabajando? ¿Cómo sí, es la situación? Sí, están trabajando normalmente. Es más, los delegados estuvieron reunidos con el gerente de la empresa los primeros días de enero y además de charlar sobre el tema en general y discutir, habían preacordado juntarnos en febrero para hablar sobre el tema del acuerdo y demás. ¿Cuáles son los puntos que a ustedes les preocupan? ¿Tiene que ver con que tienen miedo de que haya alguna pérdida de trabajo o las condiciones que le proponen a los empleados de los que pertenecen a ASINRA son diferentes a la UOM? No, decimos que sean diferentes. Simplemente queremos ser parte y ser una parte activa de la discusión o del planteo que haga la empresa o que podamos hacer nosotros en el punto de vista de los supervisores. ¿Tuvieron alguna comunicación con los nuevos responsables de Basali? Sí, hubo alguna comunicación y te diría que en el mes de febrero vamos a estar reuniéndonos.
Y con respecto a la UOM, por ahí tienen, porque teniendo en cuenta que representan trabajadores, que de alguna manera siempre los gremios mayores pueden también estar dentro, de, por ejemplo, de la CGT, o ¿tienen algún diálogo o por ahí han planteado algo para ver si pueden acercar las partes o que los hagan parte de las discusiones? No, en realidad es un gremio independiente la UOM y está bien que así sea y que arme o plantee su acuerdo, su necesidad de... Nosotros plantearíamos la nuestra, no tuvimos ninguna notificación, ni invitación, ni nada por el estilo del acuerdo que ya se firmó. Nosotros no somos quien para decir por qué se firmó, ellos tienen derecho a hacerlo, no hay ningún inconveniente. ¿Y de quién esperaban la invitación ustedes? No es una invitación, es el... Yo creo que la empresa tiene que ser consciente de que hay un gremio que son los mandos medios supervisores y tienen que ser incluidos en un acuerdo que se haga con la Hacienda, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con este formato de 6 horas de trabajo, de 4 horas de trabajo, que se pagan 6, por lo menos los afiliados a SINRA le dijeron que era parte también de lo que ellos acordaban? Bueno, cuando nos sentemos con la empresa vamos a resolver el tema ese y hacer los planteos que creen necesarios. Los compañeros, mientras tanto, siguen estando en la misma situación que estaban en el mes de diciembre. ¿Cómo sería esto? Están trabajando como la planta en general lo está haciendo, porque la empresa así lo dispuso. Lo que nosotros sabemos, poca producción, la apuesta está puesta más en febrero o marzo, y con 4 horas de trabajo y 6 pagas, eso se está cumpliendo. Eso es lo que está firmado con la UOM y aparentemente se está cumpliendo. Veremos cuando nosotros nos sentemos y ver cómo es la situación y entraremos y tendremos detalles más finos de la realidad de cuál es. ¿Cuánto tiempo hace, Carlos, que estos empleados de Basali están representados gremialmente por ASINRA? Y hace más de 5 o 6 años ya. ¿Y en anteriores negociaciones? Siempre, estuvieron representados siempre. En ASINRA, la empresa anterior. Lo que pasa es que cuando hubo un cambio de empresa hubo una reafiliación, pero estuvieron siempre representados desde hace mucho tiempo. En anteriores negociaciones, en anteriores cambios de directivos en Basali, ¿habían sido parte también de la negociación? Sí, por supuesto. Le hago una pregunta, Carlos, para ir cerrando. Cuando en su momento la UOM tomó la fábrica, digamos que fue un sostén para que no se cerrara, ¿ustedes como ASINRA estuvieron de acuerdo o los empleados en ese caso no lo estuvieron de acuerdo? Bueno, los empleados resolvieron... estar de alguna manera presente en la situación, pero no hubo una definición de toma de empresa manifestada con el gremio, no hubo. Me parecería ser que también, qué sé yo, por ahí me da la sensación de que las maneras de entender la relación y las maneras de accionar también son diferentes entre la UOM y ASINRA, me parece a mí. Sí, puede ser. Carlos, muchísimas siempre gracias. Estamos... Sí. Bueno, gracias a ustedes. Lo esperamos en febrero para poder dialogar personalmente cuando vengan aquí a la ciudad. Sí, cómo no. Ahí estaba. La noticia ha tomado relevancia, Pablo, a través de los medios de Rosario, que pusieron la opinión de ASINRA con respecto a cómo está la situación de Basali. Lógicamente, nosotros, obligados por esa noticia, tenemos que dialogar con alguien ligado al gremio y a... buscar, como siempre, la fuente y no un análisis nuestro. Exactamente, y ahí tuvimos la palabra de quien está a cargo o uno de los representantes de este gremio que nuclea a algunos trabajadores. 16 y 150, recordemos también hay fuera de convenio en Basali, por lo menos en números de representatividad. Vamos a cambiar de tema y los vamos a llevar a la historia de Sonder, que va a tener, Pablo, nada más y nada menos que la posibilidad de inscribir a quien quiera correr la gran maratón nocturna aquí en la ciudad. Exactamente, la maratón será en Rosario, pero se pueden inscribir desde aquí de Firmat. ¿Saben dónde lo pueden hacer? En un negocio de esta ciudad en pleno centro.
Con la misión de producir alimentos de calidad, CDA desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo, generando valor agregado e innovación al productor, con un fuerte compromiso con las generaciones futuras y basada en el concepto de socioecosustentabilidad. Tiene como objetivo intensificar el conocimiento, incorporando nuevos cultivos para disminuir el uso de químicos. Centro Desarrollo Agrícola. Agricultura con valor. La Maratón de Sonder es una de las maratones más importantes que hay en la Argentina. Es la única que se corre de noche. Va a ser el día 29 de febrero y va a ser en varias categorías, pero en dos distancias distintas. Una de 4 kilómetros y una de 10 kilómetros. Se estima que va a haber 6.000 corredores, en los cuales, por el medio de ustedes, es muy bueno de invitarlos a que participen, porque es muy lindo. Y se hace una preinscripción y después se hace la inscripción en el negocio nuestro y se le da la camiseta de Sonder para que compitan con la camiseta ilustrativa que muestra la empresa. ¿Pueden o tienen que venir acá quienes quieran correr? ¿Qué tienen que hacer? No, se hace una preinscripción que se hace directamente por internet. Que si vienen acá a la tienda se les va a explicar cómo se hace. Muy sencillo, todos los corredores saben cómo es. Y después se hace la inscripción definitiva. Cuando ellos aceptan ese inscripto, se hace la definitiva, que la definitiva es la que permite que va a tener la camiseta de Sonder 15 o 20 días antes de la competencia. Está viniendo gente que se haya enterado antes de esta nota. Algunos les preguntó, Sonder ya comunicó que podrían hacerlo aquí en la Unión en firmar. Ya tenemos 6 o 7 inscriptos, o sea que está llamando la atención y le queremos dar la tranquilidad de que va todo perfecto. Así que ellos también están muy encima del tema. Les interesa mucho que salga en televisión acá en la zona de ustedes, porque realmente que llegue. Tiene muy buena llegada del canal, es muy bueno de que se enteren que acá lo pueden hacer. Bueno, lo pueden hacer desde Miguel Torres, Cañada de Lucle, Chavás, quienes están viendo Quirquincho, Cañada. Vengan directamente aquí a la Unión y pregunten todos los que quieran correr. Claro, acá le van a dar un reglamento, le van a decir cómo hay que hacer para inscribirse y cómo hay que hacer, cuáles son las condiciones que ponen en la empresa. Este tipo de maratones, a quienes ya están corriendo, como el querido Fran Regache, claro, que trabaja ahí. El crédito local de la Unión, gran maratonista de la ciudad, los tienes ya con expectativa. Pero también hay gente por ahí que se puede sumar. Exactamente, hay que ponerse bien físicamente rápido porque es un desafío muy complicado. Por ejemplo, acá el compañero Cristian Almena estaba viendo la posibilidad de sumarse para correr cuando vio esta idea en la edición allí en TDC Noticias. Vamos a meternos en un primer consejo comercial. Exactamente, tiene que ver cómo ustedes ya lo conocen, Supermercados Beltrán, fiambres elaborados ahí en el supermercado, en la sucursal número 2 de Córdoba al 1066. Fiambres elaborados a la vista del consumidor, diferentes propuestas de Beltrán Supermercado, en 3 calles, en 3 direcciones. Beltrán Supermercado propone lo mejor y les decimos, desde aquí hasta allá, desde allá hasta aquí, de la manera que quieran, los mejores fiambres, frescos o secos. Y nosotros tenemos un número de WhatsApp que es nuestra vía de comunicación más directa para que ustedes formen parte de TDC Noticias y nos cuenten esto. Mirá. Atardecer formoseño. Pero qué buena foto. Muy ahí bien, todavía, de vacaciones. Estaba claro todavía el cielo. ¿Y los flamencos? Y ahí estaban los flamencos, claro que sí. Hola, buen día. Un paisaje distinto nos da color y perfume. Desde Bombal nos dicen. No por ser distinto deja de ser bello, así que muy buena la idea de los paisajes de mi ciudad o de mi pueblo, ¿eh? Es parte también de lo que queremos mostrar. Recuerden amaneceres, atardeceres y ahora los paisajes de mi ciudad, mi comunidad. Bueno, la foto le dijimos hace algunos años, la mandaron el viernes cuando vino Box Day a la villa, me acuerdo. Sí, ahí está. Yo, Miguel Di Mela, mirá Miguel, el monito Cher, Baliani, la chancha Lucero, Ricardo, Kiko Milani, los otros no me acuerdo porque subieron para la foto. Desgraciadamente, ellos ya dos adelantaron el viaje final, saludo, pero lo que vale es el recuerdo, lógicamente, para los familiares. Ahí está la descripción que pedíamos. Padre Mauricio, nuevo párroco de la comunidad de La Merced, saluda a todos e invita a que traigan sus Biblias a las misas de este fin de semana en la parroquia La Merced y capillas de Fátima y San Roque, dando comienzo al año de la palabra de Dios. Abundantes bendiciones para toda la comunidad de Firmar. Vamos agradeciendo. Mira qué lindo, la están pasando de vacaciones. Hola. Mandamos saludos desde Victoria, Entre Ríos, a nuestra familia que nos va a estar mirando desde Bombal. Esperemos que se dé. Saludos, Muriel, Mauro, Victoria y Lourdes, que la están pasando, Pablo. Súper bien, ahí están a orillas del río Paraná, del lado entrerriano. Claro, ahí está. Qué buena banda. Qué buenas vacaciones. Felicitaciones, y a disfrutarlas.
A ver qué más tenemos para compartir. Buen día. Les escribe Roberto Vedetti, dice: muy bueno el noticiero. Les pregunto, ¿también saben ustedes cuándo empieza el día después? No, recordemos que todavía no está Güense también. Claro, todavía no está la confirmación, no está. Pero lógicamente el día después estará presente cuando empiecen el fútbol también regional. Creo que viene Barsky. En lugar de Güense. Claro. Hola, bueno, ahí pone uno muy bueno para reemplazar a Güense. Hola, buenos días para todos. Este es el atardecer en Melingüé. Besos para mis nietos Faustina, Teo, Elena y Lino, que los amo. Y a ver, muy bien. Ahí está, ya caía el sol. Hermoso, fuego es. A ver qué más tenemos acá. Atardecer de domingo en Chavás. Muchas gracias. Bien, más a zona rural, claro. O patio largo ahí a la salida de Chavás. Recuerden también que nos dieron esta buena, que es poder mandar los paisajes naturales de cada una de las comunidades. El sábado pasado, la nona María festejó sus 80 añitos con su familia y amigos. Y claro, nona, como está espléndida y esa torta rica por muchos años más, le dicen todos, qué bueno los globos satrias. El sábado cumplió sus jóvenes 95 años, Paulina Alfaro. La saludan sus familiares y vecinos. Mirá, Paulina. Mirá, Paulina, pléndida, qué floreada. Prenda floreada hermosa. Y el paisaje también. Fíjate que hay flores también. Bien. El 17 de febrero es el día de comienzo oficial del día después, así que agéndenlo. La liga comienza el 15. El 16. ¿Tá? O sea que es lógico. Hablando de la liga, ayer cumplió 19 años Denis Bustos. Lo saludan sus padres, hermanos, sobrina. Uma, feliz cumple, dice, al joven jugador de las inferiores de Argentinos, ya de segundo. Exactamente. A ver qué más tenemos. Muy buen comienzo en fotos, todo, Pablo. Mira, otra más. Las nubes taparon un poco. La imagen representa el anochecer en Bombal. Muchas gracias a la gente de Bombal. Porque las nubes también son parte de la naturaleza. No todo atardecer tiene que ser de cielo limpio. Exactamente. Nosotros, Eduardo, nos predisponemos a hacer la primera pausa. ¿Hay colonia? Exactamente. Estuvimos en Villa Mugueta y los más chiquitos de esa localidad se van a poder ver. Hay colonia, hay picnic nocturno. Hay más TVC Noticias. Pisás, los colores que pintan tu historia, los rincones donde te emocionás, los espacios que son tuyos, la brisa que entra por la ventana, el aroma de todos los días, tu jardín, tus lugares, tus sitios. El club es tu casa, es parte de tu vida. Tener tu cuota al día y hacerte socio es muy importante para seguir adelante. Contamos con vos. Club Firmat. Tu club. Tu casa. Miguel Torres, cada vez mejor gracias a vos. Porque con vos levantamos paredes en la comuna. Remodelamos el destacamento de bomberos. Estamos construyendo el edificio Copa de Leche. Con vos fomentamos la cultura, el deporte, cuidamos la salud y educamos a nuestros hijos. Con vos, nuestro club sigue creciendo. Tenemos más viviendas y ampliamos nuestro parque automotor para seguir haciendo obras. Con vos, vamos a seguir. Miguel Torres, una comuna que avanza para un pueblo que progresa. Gestión, Gustavo Piccirilli. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Auspicia este programa. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583. 03462-156-76916. 03465-424430.
Las veredas que pisás, los colores que pintan tu historia, los rincones donde te emocionás, los espacios que son tuyos, la brisa que entra por la ventana, el aroma de todos los días, tu jardín, tus lugares, tus sitios. El club es tu casa, es parte de tu vida. Tener tu cuota al día y hacerte socio es muy importante para seguir adelante. Contamos con vos. Club Firmat, tu club, tu casa. Vamos a entablar comunicación con Diego Romero de la UON tras las declaraciones que hizo Ahumada de Asinra. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿sorprendido o en realidad por ahí más o menos entendés la posición de Asinra? Bueno, está clara la posición de Asinra, siempre está clara la posición de Asinra. Nosotros defendemos a nuestro trabajador y Asinra se supone que defiende a su afiliado, como corresponde. Acá lo que pasa es que, a ver, ellos dicen que hablaron con el gerente de la empresa. El gerente de la empresa hoy es Basali Fabril y esta gente que está nueva es Basali Comercial. Son diferentes firmas, son diferentes. O sea, si ellos no están al tanto de todo lo que está sucediendo, porque nunca tuvieron acá en la trinchera aguantando los trapos con la gente, nosotros tuvimos todo el tiempo, inclusive cuando esto se empezó a gestar de la nueva conducción de la empresa, nosotros tuvimos reunión en Buenos Aires, viajamos, anduvimos. Buscamos retos, nunca tuvimos un trato tan fluido con Asinra porque nunca realmente estuvieron a disposición de las negociaciones. No es que nosotros no lo invitamos, nosotros no tenemos que invitarlo, a nosotros tampoco nos invitaron, nosotros no estábamos invitados a ir a hablar con los inversores, no estábamos invitados, nos invitamos solos. Porque si no, imagínate que esto hubiese sido cualquier cosa, hubiesen pagado 3 horas como ellos querían del principio, hubiesen solamente agarrado la fábrica con 100 personas como querían del principio, no hubiesen reconocido la deuda post concursal como querían del principio. O sea, todas esas conquistas, si las quieren llamar así, fueron porque nosotros nos invitamos solo a la fiesta y peleamos por los derechos de nuestros afiliados. Y en eso también lo metimos a la gente de la siembra, pero acá no hay una puja de entre gremio o de poder. No, solamente nosotros dimos nuestro parecer y hemos estado siempre a disposición de la empresa para sacar esto adelante, lo cual fue. Honestamente, no tengo nada contra Carlitos Ahumada, inclusive tengo un gran aprecio, hemos estado muchas veces en diferentes audiencias, en diferentes empresas, a Carlitos lo conozco hace muchos años, pero lo que no conozco es la cara del secretario general del gremio. Yo durante muchos años hemos ido a la audiencia y nunca lo vi, nunca vi a la cara del secretario general del gremio, y tampoco vi nunca el gremio aquí en la empresa aguantando toda la tormenta que nosotros pasamos acá. Ustedes fueron presentes cuando tuvimos la fábrica tomada durante 36 días, ¿cómo estaba la gente? El estado de ánimo de la gente, nosotros estuvimos siempre con la gente acá. Y yo creo que Hacienda, sin merecer al gremio y sin tampoco tener nada personal con ninguno de los muchachos de Hacienda, al contrario, ellos también tienen que reconocer que el gremio nunca vino acá a aguantar. Nosotros le hemos dado mercadería también a la gente de Hacienda, y la gente de Hacienda lo sabe muy bien eso, aunque lo nieguen, lo sabe muy bien. O sea, hemos estado siempre a disposición para que la fábrica salga adelante. Acá, si ellos no están de acuerdo con el acuerdo, también harán un acuerdo paralelo al nuestro, y si es mejor, en el de ellos, bienvenido sea. Nosotros logramos lo que pudimos. Diego, con respecto ya al presente y al funcionamiento que está teniendo a partir de esto que estamos noticiándonos, que figura como Basali Comercial, más allá de que yo tengo que aclarar que hemos entablado por lo menos alguna conversación con la representante de prensa de este grupo y que nos ha tratado muy bien y nos dijo que cuando haya noticias nos va a confirmar, ¿cómo se está dando todo? ¿Dentro de lo previsto? Mirá, viene un poco más lerdo de todo lo que estaba previsto en realidad. Hay que tener en cuenta que enero es un mes muy parado para todos. Algunos de los inversores están de viaje, haciendo sus negocios o de vacaciones. Entonces, viene todo un poco más lerdo de lo que nosotros teníamos previsto. Tienen que llegar insumos, hay que acomodar
muchas cosas, entre eso el equipo de trabajo que tienen que traer, falta gente para la puesta en marcha de la empresa, la gente adentro, los obreros están pintando los pisos, están acomodando la planta, pero bueno, también faltan insumos, falta pintura, faltan un montón de cosas que se va a ir solucionando durante la marcha. Por eso siempre se dijo que la planta iba a empezar a producir en marzo, siempre se dijo así, si lo podían empezar a producir antes era mucho mejor, pero que el tiempo que se estaba manejando era a partir de marzo para arrancar con toda la producción de cosechador y de repuesto, por supuesto. ¿Cuáles los salarios, Diego? ¿Tenés idea cuándo es la próxima fecha de cobro de los empleados? ¿Te manifestaron alguna preocupación? Mirá, ellos pagaron el adelanto quincenal y ahora justamente esta mañana tuve una reunión con Martín Denari para ver si se puede llegar a la posibilidad de un adelanto este viernes, porque se hace muy largo a la semana que viene la fecha de cobro. De todas maneras, legalmente ellos están dentro de los plazos legales para pagar, así que, pero estamos tratando de que la empresa liberar unos fondos para un adelanto para este viernes para que se hace más llevadero el tema, porque se hace muy largo, no tiene plata, es muy difícil, muy, muy, muy complicado se hace. Diego, ¿algo más que quieras agregar? No, yo agradecerlo, que me den también el derecho a réplica. No hay nada personal con la SINRA, al contrario, son compañeros que están en la misma planta, en el mismo lugar de trabajo, nosotros no tenemos nada contra ellos, pero sí hay que dejar las cosas claras. En el peor momento, en la peor tormenta de la empresa, estuvo la Unión Obrera Metalúrgica al frente, acompañando a los obreros. Y muchos de los de Hacienda, no la mayoría, te voy a hablar un 40%, estuvo en la toma. Los demás se quedaron cómodos en la casa. Así fue, se quedaron cómodos en la casa esperando que llueva todo el cielo. Bueno, pero el 40% de la gente de Hacienda estuvo acompañando la toma. Y sabe que estuvimos con ellos, hemos conseguido un montón de cosas, y esos que estuvieron en la toma con nosotros le dimos las bolsones de mercadería, y eso lo bancó la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces, las cosas tienen que quedar claras. No tenemos nada contra Sinra, pero también hay que decir las cosas como son. Los que estuvimos aguantando los trapos en el primer momento en la empresa fue la Unión Obrera Metalúrgica. Así que no digan que no fueron invitados. Ellos sabían muy bien que la fábrica estaba tomada. No vinieron nunca a presentarse a decir, che, muchachos, ¿qué los podemos ayudar? Vamos a acompañar este proceso. No vinieron nunca. Entonces, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Así que nosotros, vuelvo a repetir, no hay nada personal, solamente hay que decir la verdad. Nosotros estuvimos aguantando a la gente. Mal o bien, la toma sirvió o no sirvió. Bueno, no sé, pero hoy la fábrica sigue abierta gracias a esa lucha que dieron sus obreros. Así que nada más que decir, y le agradezco a ustedes por el espacio. Diego Romero, ahí estaba la palabra del secretario general de la UON en Firmat. Cambiamos de tema ahora, sí, vamos a abrir la página que tiene que ver con las colonias de vacaciones, cómo se vive el verano, sobre todo los más pequeños. En este caso llegamos a Villa Mugueta, allí todas las mañanas en el Club Eduardo Herz, los chicos y las chicas realizan diferentes actividades. En primer término vamos a compartir el testimonio de uno de los profes, se llama Fabio, y nos cuentan cómo se viven las mañanas allí en Mugueta. Seguimos, siempre una actividad para hacer, tenemos por suerte las instalaciones bastante amplias y siempre actividades variadas para hacer con los chicos. En este caso estamos con los más grandes actividades precampamentiles, como es el armado de carpas, y los demás grupos, bueno, jugando en la arena, jugando en todo el predio que tenemos, con pelotas, juegos variados, así que bueno, no tenemos pile por el día, pero bueno, lo resolvemos. Bueno, ¿cuáles son las actividades que más gustan a los chicos, a los más chicos, a los más grandes? Porque hay diferencia incluso en cuanto a las edades y los gustos. Bueno, coinciden todos en el tema de la pile, obviamente, pero más allá de eso también le gusta jugar afuera con pelotas, hacemos juegos masivos, la verdad que no nos podemos quejar porque todos los juegos son atractivos para ellos. ¿Cuántos son los chicos que vienen y de qué edades a qué edades? Y mira, tenemos 150 inscriptos, llegamos a alrededor de entre 100 y 120 por mañana. Las edades son los niños que pasaron a primer grado hasta los niños que terminaron séptimo grado. Bueno, y contanos, ¿tienen algunas actividades previstas como para hacerle un cierre a este año de pileta? Contanos de qué se trata. Bueno, cada grupo tiene su actividad. Casualmente la semana pasada iniciamos las actividades especiales con los dos grupos más chicos, donde hacemos un almuerzo.
con juegos. Esta noche tenemos la dormilona, justamente con el grupo intermedio. Y la semana que viene, que ya es la última, porque la colonia dura un mes, tenemos el campamento, que lo vamos a hacer en nuestra chacra centenaria. Contanos qué significa para vos la posibilidad de que los más pequeños de tu localidad puedan disfrutar del verano, de actividades, de juegos, de forma gratuita. Y me parece que algo... una posibilidad única porque, bueno, las actividades en el pueblo, en vacaciones por ahí son escasas, una cuestión lógica, y que tenga la colonia, que se puedan seguir viendo con sus compañeritos de la escuela, conocer nuevos chicos, por ahí vienen chicos que vienen de vacaciones de otros lados, que son primos y, bueno, los sumamos también a la colonia, entonces es una manera de que no pierdan el contacto con sus compañeritos y que tengan una actividad distinta, no tan reglada dentro de una institución, y más al aire libre, que es lo que más les gusta a ellos. La verdad que la colonia son lo mejor que tiene el verano para que nuestros hijos e hijas puedan estar y los disfruten en cualquier punto de la región. Hablando de ellos y de ellas, lo bueno es escucharlos y que nos expresen cómo la pasan cada mañana, en este caso Mueta. Con la misión de producir alimentos de calidad, CDA desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo, generando valor agregado e innovación al productor, con un fuerte compromiso con las generaciones futuras y basada en el concepto de socio-ecosustentabilidad. Tiene como objetivo intensificar el conocimiento, incorporando nuevos cultivos para disminuir el uso de químicos. Centro Desarrollo Agrícola. Agricultura con valor. Francesca, ¿cuántos añitos tenés? 7. ¿7? ¿A qué grado pasaste? A tercero. Bueno, contame, ¿cómo pasás las mañanas acá en la colonia? ¿Te divertís? ¿Jugás? Me divierto mucho. ¿Cómo se portan los chicos? ¿Hacen renegar a los profes o se portan bien en general? Bien. Bueno, ¿y los profes se portan bien? ¿Hacen juegos divertidos? Sí. Bueno, ¿le querés mandar un besito a alguien que te esté mirando? A mi mamá y a mi papá. ¿Cómo te llamás? Donna, ¿cuántos añitos tenés? 6. 6 añitos. ¿A qué grado pasaste en la escuela? A primer grado. A primer grado. Bueno, ¿te gusta más el verano o te gusta más el invierno vos, por ejemplo? El verano. El verano. ¿Por qué te gusta? ¿Porque por la colonia? ¿Porque se divierten? Sí. ¿Qué es lo más lindo que hacen acá? ¿A qué te gusta jugar? Con la arena. ¿En la arena? ¿Y en la pile te gusta estar? Sí. ¿Sabés nadar? ¿Sabés flotar? ¿Vas aprendiendo? Sí. ¿Cómo te llamás? Mía. Mía, ¿cuántos años tenés? 10. Bueno, contame, ¿qué es lo que están haciendo en la mañana de hoy, por ejemplo? Estamos jugando a guerra de pelotas y a una carrera. A una carrera. Bueno, ¿y juegan las nenas contra los nenes? ¿Cómo se dividen los equipos? Sí, las nenas contra los nenes. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando venís a la colonia? Jugar y jugar en la pileta. ¿Te cuesta levantarte para venir o te levantás con muchas ganas porque la pasás bien? Me cuesta levantarme, pero después me gusta venir. ¿Cómo te llamas, amigo? Laureano Villalba. Laureano, ¿cuántos años tenés? 12. 12. ¿A qué grado pasaste? A 7. Bueno, me imagino que te gusta más las vacaciones que ir a la escuela, ¿o me equivoco? Obvio. ¿Qué es lo más lindo que hacen acá cuando vienen en la colonia? Jugar. ¿A qué juegan? ¿A la pelota? ¿Diferentes? Recién estaban armando una carpa. ¿Qué es lo que más te gusta de todo? El juego de la bandera, cuando jugamos. Ahora estábamos jugando. ¿Estaban jugando el juego de la bandera? Sí. Y bueno, hoy no hay pile porque el día está medio feo, pero ¿te gusta nadar, flotar? Sí, sí, nadamos siempre. Hacemos natación con el profe. ¿Cómo se portan los profes? ¿Bien? ¿Hacen juegos divertidos? Sí, bien. ¿Y los chicos se portan bien o se renegan un poco? Bien, bien, bien. Algunos más o menos, pero bien. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? A mi vieja, a mi mamá. ¿Cómo te llamás? Dana Sánchez. Dana, ¿cuántos años tenés? 11. 11. Bueno, contame qué es lo que hicieron esta mañana acá en la colonia. Empezamos a armar las carpas. Están armando. Claro, están practicando armar las carpas porque van a hacer una dormilona. El campamento. Y bueno, ¿y es difícil? ¿Habías armado carpa antes? No, nunca. ¿Y te pareció difícil o más o menos? Más o menos. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta hacer cuando venís a la colonia? Hoy no hay pile, pero ¿te gusta nadar? Sí, ir a la pileta. Bueno, ¿te cuesta levantarte para venir o uno lo hace con muchas ganas? Me recuesta. Y después la pasás bien, pero... Sí. ¿Le querés mandar un beso a alguien? A mi mamá.
Muy bien. Ahí a su mamá, que es la que la despierta. Claro, cuesta levantarse, pero después la pasan muy, pero muy bien. Pero claro que sí, la colonia es, la verdad, un patrimonio que hay que tenerlo, digamos, cultural, recreativo y un derecho, digamos, que debe ser de la niñez. Vamos a, antes de meternos en unas muy lindas imágenes que tenemos que mostrar del picnic nocturno, si el señor director tiene algo de WhatsApp, porque lógicamente es lunes y hemos arrancado muy bien. Saludos y feliz cumple para Diego, que hoy cumple años. Saludos a sus padres, Jorge y María, sus hermanos Cristian, Juan Carlos, Mari, Liliana y Nadia, sus hijos Diego, Román y Mateo. ¿Diego Román será? ¿Como Román Román? De Boca. Hola, muy buenas tardes, Eduardo y Pablo. Muy buen comienzo de semana. Así festejamos nuestro aniversario. El cumpleaños de nuestro hijo Ricardo y de nuestra nuera Analía, que cumplieron años el sábado 25, los dos. El mismo día, saludos Hilda y Omar de Zona Rural de Chove. ¡Qué buena qué banda! ¡Qué festejo! Aniversario de Hilda y Omar. ¡Felicitaciones! Dos cumpleaños. ¡Qué buena banda metieron! Todo el mundo estuvo ahí. Claro, exactamente. Un beso muy grande para Hilda y Omar. Mira, Pablo, hoy cumple 5 años Eugenia. Eugenia López, Willy Hermet, la saludan. Su papito, mamita, hermana, abuelos, tíos. A ver, sus papis, la hermana, abuelos, tíos y la bisabuela Peti. A ver, ¿qué? Eugenia, ahí está ella. Felices. Compañerita felices 5 años. De Julia, de Emilia, de jardín de mi hija Emilia. Ahí está. Atardecer en Firmat. Saludos a mi mamá Isabel de Chovet. Con esta foto le está mandando un saludo, que no es poco. Los hermanitos se han unido, jaja, dice, mis nietos, hermoso Ian y Elena. Muy buena foto. Mirá, Ian la acompaña a cruzar la calle. Juntos a la par le podríamos poner. Como a Elena, ahí estamos. Este es el atardecer en Monte Hermoso de nuestras vacaciones. Somos firmatenses, nos dicen. Ah, pero qué belleza y qué lindo. ¿Cómo la ven haber pasado ahí en Monte Hermoso? Monte Hermoso tiene la característica de que el sol sale por el mar y se esconde otra vez en el mar. Alguna vez aprendí eso. Sale y se esconde en el mar. Exactamente. No sale para atrás. O sea, ¿cómo hace? No sé, debe estar como gira Monte Hermoso. Debe estar como en una bahía. Qué detalle este. Bueno, atardecer desde el campo. Soy Martina Mena y nos muestra, muy bien, allá al fondo, el sol que en este caso sale, a diferencia de Monte Hermoso por un lado. Claro, ahí se ve la tierra. Bueno, claro. Esto no es joda, podríamos decir, ¿no? Y con el calor en el camino, dicen, ahí está, una víbora. ¿En el camino qué es? El camino de acá al cercano que hay, porque estamos casi en una zona rural nosotros. Claro, exactamente. Urbana y rural la zona del canal. Y hay un camino que lleva hacia el fondo de la Blanqueada, que es el que hay que tomar para venir a TLC, 300 metros, después ya se continúa. Muy bueno. Qué fotaza. Atardecer en Formosa. Qué buena foto. Con arco iris. Bueno, y vamos con el recuerdo. Marta y Oscar Marione en su etapa de novios. Mirá ahí la foto. Me encantó el gamulán, que parece rojo, pero debe ser marrón. Hola, quería agregar que nunca vi a la gente del sindicato que hoy reclama arriba de la ruta y menos ayudando como la gente de la UOM, si no están conformes con, como una vez dijo Girolami, si no le gusta, ahí tiene la puerta. No deberían tener la puerta porque representan a 16 personas, más allá de la opinión, y Girolami no sería un buen ejemplo. Atardecer el cruce Miguel Torres. Vamos, Miguel Torres. Y a ver ahora, mirá vos qué hermosa foto. Muy bien, muy bien. Muy bueno. ¿Ves? Se van enganchando, nos sorprenden, nos resulta grato mostrar parte de nuestros atardeceres y amaneceres en la región. Exactamente. Nosotros anticipábamos antes que anoche en Firmat se realizó un picnic nocturno, así se dice, y tenemos imágenes para compartir. Vamos al corte con el picnic, después venimos con más. Señor director, póngalo, ahí está lo que marcaba el comienzo de este picnic nocturno en Firmat.
Una Firmat con fuerza, ritmo y alegría, que apuesta al encuentro y la vida saludable, con oportunidades y espacios para encontrarnos, para crecer y disfrutar. Una ciudad con vida en sus calles, con niños, jóvenes, con familias, disfrutando de sus espacios públicos. Una ciudad con buenos momentos. Gracias por ser parte. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. ¿Velocidad? Pampacón es velocidad. Aromas que te pertenecen. Texturas que son una prolongación de tu piel. Sabores inolvidables. Voces que te acompañan siempre. Imágenes que jamás olvidás. Palabras que viven en vos. El correo de Firmat. Más que un diario, un sentimiento. En una empresa de valor y trayectoria sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños. Por eso entendemos que para construir los tuyos necesitas los mejores materiales del mercado. Crecimos escuchando a nuestros clientes y brindándoles asesoramiento para satisfacer cada necesidad. Tenemos los mejores precios y financiación del mercado, con envíos estés donde estés. Porque te entendemos y queremos ayudarte a construir tus sueños. Gran estadio tiene la región, ha sido lo mejor que se ha presentado en las últimas horas. Realmente felicitaciones a Independiente de Chañar. Exactamente, un gimnasio. Esto por un lado. Claro, que ya tenía algunas actividades que se realizaban allí, pero anoche debutó oficialmente con un partido de básquetbol que correspondía al torneo provincial. Fíjense, para el que no lo conoce, la ampliación, piso nuevo, instalaciones nuevas, de cero hicieron, Pablo, este hermoso estadio de la gente de Independiente que no pudo ser coronado de la gran manera que esperaban, porque Sportman de Rosario le ganó al equipo que tiene Firmatense, que es el Gaby Hospital. Pero hay que decir que es maravillosa la propuesta. Felicitaciones a la gente Independiente. Qué fantástico estadio, con posibilidades de proyectar más tribunas, todo en un futuro que no necesariamente tiene que ser tan cercano, después de ver esto. Exactamente. Para hablar un poquito del partido, Eduardo, 71 fueron los puntos de Independiente contra los 82 de Sportsman, que es un muy buen rival y le quitó el invicto. Por el lado del local, 9 puntos de Reati, 2 de Fossati, 18 de Ravera, 7 de Chirash, 21 de Mártire, 8 de Prono, Poloni 4 y 2 de Fernando el Gringo Giraudo para el equipo de Sposetti. Por la visita hay que decir que fue destacada la labor de Jeremías Cardona con 28 puntos. Para hablar de Gaby Hospital, convirtió 12 el firmatense en lo que fue la victoria del conjunto rosarino. Muy bien, la verdad que felicitamos a la gente Independiente. Más allá, vuelvo a decir, y lo que estamos haciendo con Pablo, del resultado que no fue el querido, sigue puntero, pero la verdad que es, yo antes de que sucediera este juego, en el grupo de prensa de los periodistas que seguimos la Venadense, había fotos del estadio, antes de la inauguración, vacío. Realmente es maravilloso, no tiene nada que envidiarle a ningún estadio de la Argentina. Una inversión realmente monumental. Millonaria. Y algo que queda para toda la vida. Estuve esta mañana en ese gimnasio, hablamos con el presidente del club, Osvaldo Camusó. Vamos a compartir en algunos días esa entrevista. El gimnasio está realmente fantástico. No se realizó una inauguración formal porque tienen pensado seguir agregándole algunas cuestiones que le faltan, pero la verdad que es realmente imponente. Inclusive hay un lugar para la prensa, he visto. Tres cabinas. Un lugarcito. Una grada, arriba. Tiene como para tres medios que puedan transmitir el partido con una comodidad que es digna de resaltar. Enormes felicitaciones, lógicamente lo sabrán cuidar, pero lo bueno es que va a tener y va a gestar seguramente más propuestas allí adentro, no solamente la de básquet, ojalá se vengan otras. Para hablar de básquet, ganó Argentino de visitante. Un partidazo ganó. Exactamente. En Brown. En Brown de San Vicente, y Firmat perdió. De cualquier forma, mantiene el liderato del torneo, ¿no?
Vamos a invitarlos a disfrutar del arte. Lo podrá seguir haciendo también en la ciudad de Firmat cuando vea alguno de estos murales que nosotros les vamos a marcar. La propuesta tiene que ver con un artista, un muralista de la ciudad, Tato Basualdo, que realmente viene moviéndose y mucho. Pero a su vez, esa propuesta tiene conexión, enlace con otros artistas, por ejemplo, de Rosario, que entendiendo la propuesta, la capacidad de poder hacer cosas aquí también y abrirse de Rosario a comunidades más chicas, llegaron para tener una jornada de fin de semana de muralismo y de muy buena calidad y muy buena idea. Por ejemplo, empezamos ahora para convertir esto con la palabra de Tato Basualdo, el convocante que abrió las puertas de Firmat para llenarlas de arte. Sí, esto comenzó ya hace el año pasado, arrancamos con esta nueva temporada o este nuevo año que sería Arte en Vía de Desarrollo. Y la idea es ir convocando artistas y empezar a juntarnos y eso. Y en base a eso también me llegó una convocatoria para ir a pintar a Colón, a Museo a Cielo Abierto, y ahí nos empezamos a contactar con los distintos chicos y quedó el grupo armado. Entonces yo ahí todos presentaban sus trabajos, sus proyectos, y yo puse la publicidad y lo que fue este fin de semana, que fue la tercer jornada de Arte en Vía de Desarrollo. ¿Eligieron paredes que hablaron con los vecinos? ¿Intervinieron en alguna por ahí que era pública? Sí. Comenzó con la calle que está en Hoffman y Vélez Arfin, que es una pared privada, así, con el permiso de la casa. Luego, como venían más, se empezaron a sumar. Simón fue el primero que puso que venía, así que de a poquito le dije que podían parar en mi casa y eso. Y luego se empezaron a sumar los chicos de Rosario, de Buenos Aires, y terminamos siendo 14 artistas, vinieron 10 de afuera y 4 de acá de Firmat. Y bueno, los chicos, como eran muchos, ya el dueño de la casa me había dicho que podía pintar esta pared, así que fue la idea, empecé el lunes pasado, la lavamos con la hidro, luego con un amigo también emparchamos lo que es la pared, todos los agujeros que tenía, la blanqueamos, lijamos el portón y lo blanqueamos también para que los chicos puedan venir, y luego trajimos todos los materiales de ahí de mi taller, como el andamio, escalera, pinturas. También me empecé a mover un poco para conseguir un poco de ayuda, así, más que había hacía falta algo de pintura también, porque hay que poner. Así que, ¿hubo negocios que te dieron? Sí, en realidad fui a los lugares que ya siempre colaboran y ya son parte de esto. Por ejemplo, Zanini, de manera indirecta, ya en el tercer trabajo que ellos aportan en lo que es esto, y esta es la primera vez que aportan de manera directa en lo que es Firma Stencil. Ya en primera instancia habían colaborado con lo que fue la bandera de 12 metros por 8 del Club Argentino, que hicimos hace un par de años atrás, y luego colaboraron con lo que fue la pintura de la tribuna del Club Argentino, cual escribimos Sea Argentino. Y en esta colaboraron también, le escribí diciendo, Dunkelberg también, ya viene también participando hace rato, dejándonos intervenir en local y apoyándonos también con pinturas, y los chicos de Regio y Berraco, que también nos dieron una mano, siempre están así para ayudarnos y eso, y cuando le escribí, me dijeron que pase a buscar las pinturas. Luego también me llamó por teléfono Marilyn Sagnum para darnos su apoyo. Y también, bueno, quería contarles que este fin de semana la idea era hacer sábado y domingo. Iba a ser el sábado el encuentro de Arte en Vía de Desarrollo y el domingo íbamos a hacer el encuentro de arte urbano, que era el que hacíamos en el barrio Centenario, también de manera autogestiva, pero lo vamos a hacer el domingo que viene y va a ser en la Plaza de la Patria. Ahí está, después de los detalles y la invitación que termina de hacer Tato Basualdo, nosotros también charlamos con uno de los artistas invitados que llegaron desde Rosario para formar parte de este proyecto y se manifiestan de esta forma. Estamos muy felices de conocer la ciudad, que no la conocíamos, y también de poder participar de estos encuentros con diferentes artistas y ampliar el concepto e intercambiar más o menos lo que venimos trabajando en comunidad con diferentes artistas en Rosario, con el eslogan Arte es Trabajo, que lo que tenemos pensado nosotros es encontrarnos y producir, pero hacer una toma de conciencia social sobre el trabajo de los artistas, de lo que vale el trabajo de los artistas, del esfuerzo, de las diferentes, digamos que complicaciones que puede llegar a tener cada uno de los oficios, y también como también para reconocernos entre nosotros, que es fundamental, digamos. Hubieron un par de asambleas, nos vamos reuniendo y nos vamos compartiendo los diferentes eventos, encuentros de murales en diferentes lugares que hay, y de esa manera también
podemos conseguir trabajos, podemos encontrarnos, podemos conocernos y podemos valorarnos entre nosotros, reconocernos como artistas y darle a la comunidad la tranquilidad de que los presupuestos que nosotros pasamos están todos pensados y medidos, depende de la complejidad de cada una de las obras que se haga. Siempre que nos juntamos, cada uno de los artistas con su propio estilo hace de alguna forma un diálogo entre uno y el otro mural. Entonces, dialogamos también con los colores, con la estética y pintamos por todos lados. En Buenos Aires también hay muchísimas movidas, pero en los pueblos, como no se conocen por ahí esas movidas muralistas, llegar acá, como esta vez que hicimos, fue una experiencia espectacular. Se aprovecho porque nosotros somos un canal regional, hay gente que nos está viendo. Ahí estaba, más allá de que se cortó en los últimos 20 segundos de nota. Lo pueden ver esto en Firmat, en Belgrano entre Buenos Aires y Córdoba, uno de los murales. Otro en lo que figuraba allí es Avenida 25 de Mayo, donde iba a ser el lugar de ancianos. Y adentro del hospital, el Sanco Firmat, adentro, porque allí lo que tienen es también, en la zona donde están las ambulancias, también hay una pared vieja de lo que iba a ser el lugar de ancianos, que tiene esto. La verdad, fascinante. Yo los vi trabajando el sábado. Sí, sí, yo también los vi. Domingo a la tarde. Domingo a la tarde también. Mucho esfuerzo. 10:30 de la noche estaban allí. Bien, felicitaciones. Vamos a probar algún salame, algo a esta hora. En este momento podemos ir a la sucursal número 2 que permanece abierta, pero estos fiambres y embutidos se pueden conseguir en las tres direcciones de Firmat, también en Vigán y en Alcorta. Ahí están los teléfonos también de referencia. Ustedes en la sucursal número 2 pueden ver cómo se realiza. Productos frescos, productos secos o productos de supermercado Beltrán. Y ahora sí, vamos a otra vez ver si nos podemos conectar con ustedes, si nos pueden contar y realmente si nos pueden sorprender, que está muy bueno. Saludos. Ah, bueno, esto ya lo habíamos leído. El Pipi cumpleaños dice, hoy. El Pipi cumpleaños hoy. Diego Almena, ex compañero. Ex compañero. Muy feliz cumpleaños para Christopher. Que la pase lindo, le dice su familia. Ahí está Christopher disfrutando seguramente un gran día ese. Puede ser de su cumpleaños, sí, anterior. En un castillo parece, claro. Un castillo inflable. Besos a nuestra reinita Brunella de papá y mamá. Ahí está Brunella, hermosa ella, jugando en casa parecería, claro, ¿no? Claro, ahí está. Un beso muy grande para ella también. Tardecitas de Melincué, esto es en la plaza enfrente a la comuna, por ejemplo. Con el rey del queso, Pablo, claro. Palena. Realmente. Bueno, una más de los atardeceres. Fíjense el espejo de agua que hace la pileta. Atardecer en la villa, desde la zona de Quinchos, en la pileta de Argentino. Ahí está, muchas gracias por la foto. Hoy cumple 5 años Mateo Calicio. Lo saludan familiares y amiguitos. Ahí está Mateo. Bien, mirá Mateo. Vos el tipo. Feliz cumple, Mateo. Listo para la pile está Pablo. Ayer cumplió 9 años Rosela D'Angelo. Feliz cumple, hermosa. Ana y Cacho Rey, gran bicicletero de la ciudad. La saludan. Ahí está ella. Bueno, ahí está, un besito. Feliz muy cumple grande de parte de todo TDC Noticias. Y a comer torta, ¿eh? Ahí lo vemos otra vez a Mateo, que cumple 5 años. Le dice que lo quiere mucho. Claro. ¿No? Felicitaciones porque pudieron irse de vacaciones. Vacaciones en Mar del Plata. Somos bombalenses, pero qué bien. Mirá cómo estaba Mar del Plata ese día. Ahí está. Qué bien la deben haber pasado. Acá tenemos otro atardecer, en este caso en Pueblo Brugo, Entre Ríos. Qué hermosura, Pablo. No conocía Pueblo Brugo. No, yo tampoco. No lo había escuchado. Río ahí, me parece, ¿no? Mirá. Qué hermosa postal. Felicitaciones por la idea, ¿no? Deben haber seguido vacaciones. Vamos a sacar fotos para llevar a TS. Claro, ahí está. Carolina haciendo ritmo en el picnic nocturno. Esto se dio anoche. Recordemos, pasábamos antes imágenes. Aquí en pleno centro de la ciudad de Firmat, convocado por la municipalidad. A ver, también de La Blanqueada, dicen, atardecer en La Blanqueada, Mirta de Firmat, muy lindo el programa, nos dice Mirta. Mirá que bien, ahí viene al natural, viene agreste. Ahí está, mirá. Y la de abajo, un poquito más elaborada todavía, fíjense, con más sol. Ahí está, habrá estado pescando, por ejemplo. Sí, sí, muy bien. Muy bien, atardecer en calle Belgrano, en la ciudad de Firmat, y la postal nos dibuja un cielo rosado, hermoso, y el recorte de las sombras de las plantas allí, en calle Belgrano. Amanecer en Santa Rosa de Calamuchita, sacada en mis vacaciones. Ahí está, el termo, el mate. Y eso se la mandó alguna amiga.
hola amigas, chicas, vienen, o chicos, ¿dónde estoy? Un hermoso verano. Vicky le manda saludos, siempre los vemos y nos dedica y nos dice buena semana. Muchas gracias, Vicky. Ahí está, un beso grande, Vicky, gracias por estar ahí del otro lado. Una foto entre casa de Vicky. Claro. Vamos a la pausa, vamos a ver después, vamos a empezar a ver cómo va a estar el tiempo. ¿Habrá lluvia? Vamos a verlo después de la pausa. Firmat con fuerza, ritmo y alegría, que apuesta al encuentro y la vida saludable, con oportunidades y espacios para encontrarnos, para crecer y disfrutar. Una ciudad con vida en sus calles, con niños, jóvenes, con familias, disfrutando de sus espacios públicos. Una ciudad con buenos momentos. Gracias por ser parte. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy, teléfonos 03465-422-599. 421-511. www.miguiasamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL. Teléfono 03465-422-599. 421-511. El Merendero Esperanza ayuda a que muchas niñas y niños puedan contar con un plato de comida. Isabel, con su gran corazón y su gente, pudo lograr el objetivo de alimentarlos y ayudarlos. Pero eso no basta. Necesitamos tu colaboración para que siga creciendo. Desde Pampacom y TDC ya lo estamos haciendo y esperamos tu apoyo. Acércate a Pampacom o al Centro Económico de Firmat. También te podés comunicar al 420922 o al 423355. El Merendero Esperanza es de todos nosotros. Te esperamos. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Trece de 35 minutos, 25 grados, estabilizada la temperatura allí, más que agradable. No sé si quedó algún WhatsApp, porque viste que hay algún cumpleaños. Vamos siempre a repasar, vamos a repasar. Bueno, cómo no. Mariela Junco, mi hijo, encontró estas tarjetas en la salida de la Puerta Verde, que es un negocio que está en calle Solís. Solís. Gracias, Pablo. Por favor, comunicarse al 3465-480448. A ver, tenemos uno más antes de irnos. El lunes cumplió 15 años, Emilia Fantasía en Los Quirquinchos. Felicitan sus abus, Raúl y Lucía. Nosotros les mandamos un beso muy grande para ellas. Esperemos que hayan disfrutado de la fiesta. Recuerden que es 650868 para mandar, por ahí el que no lo tiene agendado, 3465-650868 para mandar algún cumple, algo que se hayan olvidado, tienen un par de minutos más. Por ejemplo.
Ahí, mira, cumple 5 años Eugenia López. Ahí está, con un heladito. Si no ahí está Eugenia, compañerita de mi hija Emilia, que es su cumple. Feliz cumple, Euge. ¿Y ahora? Vamos a las placas para cerrar este primer TDC Noticias de la semana. Presenta los resultados de la quiniela, Agencia de Loterías Cash. Muy bien, Mamita Peyote, gran banda. Quiniela Nacional, primer lugar 4.436, segundo el 8.081, tercero el 2.493, cuarto el 3.874 y quinto el 1.062. Nos metemos en la provincia de Buenos Aires, primer lugar 4.931, segundo 8.224, tercero 1.727, cuarta ubicación para 7.883 y el quinto lugar 1.615. Me encantan los números grandes, que se vean bien, ¿eh? Primero el 1.306, segundo el 3.497, tercero el 6.064. Cuarto el 3.334 y quinto el 9.523. Y ahora pasamos al mercado. La soja 15.600 pesos, el girasol 14.500, el maíz 9.600 pesos, el trigo 12.580 y el sorgo 8.100 pesos. Canta la firmatense radicada en Rosario, Eugenia Cravioto con Mamita Peyote. Mañana martes disfrutemos, ¿eh? 18.32 se podrá hacer de todo porque el miércoles... El miércoles tormenta, ¿eh? Tormentoso miércoles, lluvias, 14 la mínima, 24, fíjate cómo bajan las temperaturas. El jueves, mirá lo bajo que va a estar en la mínima, 13 de mínima, primaveral, ¿eh? 27 de máxima, soleado. El viernes empiezan a subir un poco, 16 la mínima, 31 la máxima, para un cielo completamente despejado. Y el sábado pinta caluroso, un lindo sábado para pileta, para el aire libre, 19 de mínima, 33 de máxima. Nosotros hasta aquí hemos llegado, recuerden, 17 de febrero es el comienzo del día después. Exactamente, el 16, por ejemplo, empieza la Liga Deportiva del Sur, al día siguiente ya el gran programa futbolístico de la región. Mañana volvemos, recuerde, si tiene fotos de amaneceres, de atardeceres o de los paisajes de cada una de sus comunidades, la mandan mañana y las esperamos. ¿Nos vamos? Exactamente, nos vamos, Eduardo. Chau, chau.